Bien, bueno, miren, ya pasamos a un nuevo tema. Principios básicos del Ethernet. Bueno, primero que nada, pues, feliz año y felices fiestas, ¿no? Espero que se la hayan pasado muy bien. Les dije que les iba a dejar actividades, evaluaciones, no se las cargué. Les voy a hacer una evaluación cuando terminemos mejor esta unidad, porque la otra era más cuestión práctica y no era tanto ya de cuestiones teórico-técnicas aplicadas, era solamente de cuestión de investigar y aplicar ciertos ejemplos que ya venían dentro de las actividades. Tenemos aquí en esta unidad lo que es los puertos Ethernet, parte de la historia o de lo que debemos de saber de cuestiones técnicas. De los diferentes dispositivos que vamos a tener, los puertos Ethernet. Voy a hacerla más chiquita. Entonces, aquí, este es un material que viene de la página de Cisco. Yo se los estoy transcribiendo de este lado. Algún material viene de la página de Cisco, algún otro es de auditoría propia. Entonces, gran parte es de Cisco y alguna de las actividades que les voy a dejar más adelante ya son actividades ya más personalizadas para nosotros, para ustedes mismos. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que existen diferentes dispositivos y normas que se establecieron al principio para que funcionaran la comunicación a ciertas velocidades. Iniciamos velocidades a muy baja transmisión. La iniciamos con 10 megabits y eran con dispositivos que les comento que eran anteriormente hubs. Pero aquí debemos nosotros de entender las diferentes capas del modelo OSI. Entonces, en el contenido de la materia, no viene el del modelo OSI, en este caso viene hasta el cuarto. Este modelo OSI tendría que venir aquí con este, antes del Ethernet. Pero bueno, así se desarrolló el programa. Entonces, el Ethernet aquí, en el que vamos a estar trabajando, nos dice que se encuentra en dónde. En la parte 2 o en el segundo nivel. ¿Por qué? Porque la física es la de el dispositivo y en la 2 se hace el enlace de datos por medio de la MAC address. Bueno, aquí estas son las capas del modelo OSI: física, enlace de datos, la de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. En su momento, en la última unidad, los vamos a ver detallados. Muy probablemente hicieron el programa pensando en no adentrarnos completamente en la cuestión teórica ahorita. ¿Por qué? Porque no viene el contenido adecuado ahorita para preguntar o escribir o tratar de decir en qué capa se presenta cada situación, porque en cada capa se presentan situaciones diferentes. Entonces, tenemos aquí que en la capa de enlace de datos y en la capa física, sí, así es. Entonces, tenemos en la capa de datos y en la capa física que se trata de una familia de tecnologías de red que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3, que dice que todos los dispositivos de comunicación denominados Ethernet van a cumplir con ciertas normas y van a cumplir con ciertas velocidades. Entonces, es lo que nos dice que tenemos aquí, que va a cubrir velocidades de 10 megabits. El muchacho ese que esté esperando
Déjenle, le digo al Miguel. A ver si me responde, le mandé mensaje allá al Miguel. Bueno, entonces, aquí sería bajo esta, ok, ya lo pasó. Bajo este estándar estaríamos cubriendo nosotros y la I triple esta es la que se encarga de regular todos los estándares relacionados a lo que son las tecnologías y la comunicación. Es un órgano ya el que pues se definió para que él decidiera qué entra y qué no entra. Bueno, este sería el dato de esta compañía. Entonces, pues aquí tenemos nuestra trama de cómo se llevaría a cabo la división dentro de la CAP, del enlace físico, el enlace de datos y la red, cómo está estructurado cada uno de los elementos que tenemos dentro de los diferentes estándares que se están manejando. Y aquí abajo, bueno, aquí de entrada tenemos una actividad. Hay una actividad que está sencilla. La actividad se llama Únanse a mi círculo social. ¿Qué es lo que dice? Usted y un colega asisten a una conferencia de redes durante el evento. Se llevan abajo a cabo muchas charlas y presentaciones debido a que estas se superponen, cada uno elige solo un conjunto limitado de sesiones a las cuales deben asistir. Por lo tanto, deciden separarse. Cada uno asiste a un conjunto distinto de presentaciones y una vez que el evento finalice, compartirá las diapositivas y los conocimientos obtenidos por cada uno. Intente responder las siguientes preguntas. Aquí hay un PDF que ustedes pues van a tener que ver. Entonces aquí pues sería la situación, tendrían que contestarlo. Son actividades de texto pues completamente y una práctica ahí que deben de realizar. Entonces esto sería relacionado a esta actividad y nos pasamos al siguiente, a la siguiente aquí, que nos habla de la subcapa MAC. La capa MAC, ¿qué es lo que tiene? Contiene la encapsulación de datos, el control de acceso a lo que es el medio. Espérenme. No es el mío. Entonces, nos dice que dentro de la encapsulación de datos se encuentra el proceso donde los datos incluye el armado de la trama antes de que sean transmitidos y desarmados de la trama en el momento en el que se le recibe. Entonces tenemos que cuando se forma la trama, la capa MAC agrega un encabezado y un tráiler al PDU de la capa de red. Entonces, aquí nos dice que tenemos en el 802, en el estándar .3, el control de acceso al medio. Tenemos la subcapa del medio físico, de señalización del medio físico y el medio físico. Y nos dice aquí las diferentes estándares que podemos, los diferentes estándares que podemos utilizar aquí dentro de la capa física. La encapsulación de datos proporciona tres funciones principales, nos dice: delimitación de tramas, direccionamiento, detección de errores. ¿Por qué? Posiblemente aquí dentro de una petición puede que el origen ya no esté disponible y aquí mismo se envía un paquete donde ya no se encuentra, entonces la comunicación se va a perder. Entonces, aquí sería, cada trama Ethernet contiene un tráiler con una comprobación de redundancia cíclica,
CRC del contenido de la trama. Una vez que se recibe una trama, el nodo receptor crea un CRC para compararla con la de la trama. Si estos dos cálculos de CRC coinciden, pueden asumirse que la trama se recibió sin errores, pero puede suceder lo contrario. Y hablando de lo que es el control de acceso al medio, que es la segunda responsabilidad de la subcapa MAT, es el control de acceso al medio. El control de acceso al medio es el responsable de la ubicación y la remoción de tramas en los medios. Como su nombre lo indica, controla el acceso en medios. Esta subcapa se comunica directamente con lo que es la capa física. Entonces, lo que les comento, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, les voy a pasar yo una dirección web para que ustedes vayan siguiendo el contenido que está aquí en la página. Se las voy a poner en el chat. No. Ok, es este. Allí lo tienen. Se van a ir aquí para que no estemos, aquí está más interactivo, para que no estemos con la página estática. Y que no estemos bien, para que no estén viendo ustedes nada más el estático, sino que aquí ya lo cargué para que ustedes vean el contenido multimedia que debe de tener. Vamos en el control de acceso al medio. Aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que tenemos, ya lo están abriendo todos. Ok, bien. Sí, ya. Sí, está el paquete para que lo descarguen, pero no sé qué pasa que en Windows no lo ejecuta, hay cosas que no las ejecuta bien. Creo que las fotos no las carga y algunas cosas no las carga, no sé qué sea. Pero el mismo paquete lo subí al servidor y lo desempaqueté ahí arriba y sí funcionó. No sé qué pasa en Windows. Bueno, entonces tenemos esta parte en donde tenemos la detección de las colisiones y tenemos la parte del método de acceso por contenido y tenemos características. Las estaciones pueden transmitir en cualquier momento. Tenemos el ejemplo aquí en la gráfica de que son tres equipos y que ellos están transmitiendo algún tipo de información o están recibiendo o enviando paquetes, que existen colisiones, existen mecanismos para resolver problemas de contenido, los CSMA CD para las redes Ethernet y los CA para las redes inalámbricas 802.11. Entonces, el ejemplo, pues tenemos el Ethernet y el acceso inalámbrico, que aquí no tenemos un acceso inalámbrico, aquí sería agregar en la gráfica o actualizarla, meter un acceso inalámbrico. Entonces, direcciones MAC, identidad de lo que es el Ethernet. Nos dice que como se indicó anteriormente, la topología lógica subyacente del Ethernet es el bus de multicasteo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada dispositivo de red está conectado a los mismos medios compartidos y todos los nodos reciben todas las tramas que se transmiten. El problema es que si todos los dispositivos reciben cada trama, ¿cómo puede determinar cada dispositivo si es el receptor previsto, si la sobrecarga de tener que procesar y desencapsular la trama para obtener esa dirección IP? Esta cuestión se vuelve aún más problemática en redes
con alto volumen de tráfico, donde se reenvían muchas tramas. Bueno, aquí es simple. ¿Por qué? Porque en el, aquí hay un mecanismo en donde se guardan la dirección física del emisor y del receptor, es por decir, el identificador, el nombre, el del teléfono, cómo identifican un teléfono de otro, si son, o sea, si son idénticos, pues por el email, aquí pues sería por la MAC address, por la dirección física, que está completamente en hexadecimal. Más adelante vamos a ver cómo están estructuradas, y nos dice que un identificador único de organización sería este, de un tatrama de 24 bits, 6 dígitos en hexadecimal, y pues este sería el ejemplo, y sería de Cisco. Tenemos otro asignado por un proveedor, una tarjeta de red, sería de 24 bits, 6 dígitos hexadecimales, y que sería 3A07BC, y un dispositivo en específico. Entonces, Cisco ya tiene una estandarización, o en este caso la IEEE, ellos ya relacionan las direcciones MAC address con fabricantes, era lo que les comentaba anteriormente. Entonces, de aquí, por medio de la MAC address, podemos más o menos identificar de dónde o quién es el fabricante de ella. Bueno, nos vamos a pasar a la siguiente. Aquí en esta tenemos tenemos cuatro dispositivos con sus diferentes MAC address, ¿no? Entonces sería el host 1, pues con una MAC address A, el host 2 con una MAC address B, y así en C, D. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesito enviar información, sale el paquete, lo mismo ustedes hacen en el packet tracer. Sale el paquete y se envía a todos los dispositivos, pero aquí se está hablando de algo que anteriormente se decía, de que el paquete es enviado a todos los dispositivos, pero depende el tipo de red en el que estemos trabajando y el tipo de switch que estemos utilizando. Esto sucedería... en un ejemplo, o esto sucede en una red cuando ustedes no están utilizando switches. ¿Qué es lo que están utilizando aquí en este ejemplo? Nada más para visualizarlo, están utilizando hubs, porque los dispositivos que están conectados, si se fijan, el H1 dice, yo envío el paquete, pero el H2, esto no está dirigido a mí, lo ignoraré. Entonces, él recibió el paquete, pero cuando, por lo tanto, se generó tráfico, se generó un broadcast, se generaron colisiones dentro de la misma red. Y el otro, el H4, el host 4, dice que tampoco es de él, pero dijo el host 3 que sí es de él. Entonces, estamos saturando nuestro dispositivo de paquetes, haciendo redundancia a lo que se decía en la parte anterior del tema pasado, en donde todos los dispositivos tenían que revisar el paquete enviado para poder saber si era de él o no. En las redes modernas ya va etiquetado el paquete desde que sale para poder llegar al destino. Entonces, es origen y destino. Ya no tiene que pasar por todos los dispositivos para poder saber si es él o no. Imagínense, como dice el ejemplo, que fueran 1,000 dispositivos o una red más grande, que hay redes más grandes. Entonces, este sería el ejemplo de lo que se nos menciona aquí, el proceso, pues, de lo que son las tramas. Y aquí están las MAC address, de cómo sería una parte de la estructura de las MAC address. Aquí tenemos una actividad, esta no las vamos a brincar, la van a hacer ustedes. Nada, no es de que les cuente, simplemente es para que sepan. Controla la tarjeta de interfaz de red mediante controladores. ¿Quién? Pues van a poner aquí ustedes.
trabaja con capas superiores a fin de agregar información de la aplicación para la entrega de datos a los protocolos de alto nivel. ¿Quién es? Aquí van a ir tachando solamente ustedes. Aquí, encapsulación Ethernet. ¿Qué es lo que sucede? Nos muestra una gráfica de cómo ha ido evolucionando la encapsulación. ¿Por qué? Porque al principio pues se generaron muchos problemas, se podían leer datos, incluso ahorita ya hay incluso mucha seguridad, ya hay muchas aplicaciones que les pueden ayudar a ustedes a controlar la tarjeta de red, el mismo firewall. Antes había muchas cosas que no se podían hacer manualmente y había fabricantes que pues no permitían hacer ciertas cosas. Entonces dice que pues por acá iniciamos en 1973 con el estándar Ethernet, y pues aquí dice quién más o menos fue el que lo desarrolló. Nos vamos al 80 y por acá vemos un estándar DIX, el Ethernet 2, y por acá dice Digital Equipment Corporation, Intel y Xerox. Bueno, son las diferentes compañías que estuvieron trabajando en el desarrollo de estos estándares. En el 83, pues ya acá surgió la IEEE con el 802.3, donde dice que ya el 10 base 5, que pues ya son de 10 a 100 megabits que iban transferir. Bueno, aquí dice Ethernet de 10 megabits por cable coaxial grueso. Entonces, aquí ya viene dándose la comunicación un poco más veloz. Acá no se puso cuánto, pero era menos de 10 megabits, y aquí ya llegamos al 80 con 10 megabits. Llega el 10 base 5 con el Ethernet a 10 megabits, el 802.3a, el 10 base 2, ya viene por el cable coaxial delgado, el otro era el grueso, pasa al delgado. En el 85, en 1990, sale el 802.3i, el 10 base T. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El 10 base T, simplemente que cambia el coaxial y ya lo eliminan. ¿Por qué? Porque pues ven que hay muchos problemas o fallos dentro del ruido, las comunicaciones pues eran muy interferidas. No sé, los que usaron Megared hace como en el 2002, 2003, 2004, 2005, por ahí hasta el 2010, que seguían teniendo los modems por cable coaxial, que a cada rato se les reseteaban, se les perdía el internet, tenían problemas de comunicación. Entonces era un problema, ¿no? Lo seguimos utilizando por cuestiones aquí de la ciudad, pero pues no es algo completamente operativo. Entonces ya llega el cableado de par trenzado en 1990, que pues sí, yo hubiera querido que nos viéramos presencialmente. ¿Por qué? Porque en esta unidad de Ethernet es importante que ustedes sepan identificar cómo es un cable de red, qué colores tiene, qué funciones tiene cada color y cómo se hace un cable, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, ahorita vamos a seguir con esto. Dice que en 1993 ya sale el 10 base F, que pues dice que es un Ethernet de 10 megabits de lo que es por fibra óptica. Y ya viene en el 95, que ahora sí, ya no es Ethernet, cambia a Fast Ethernet. Si se fijan, ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero se quedó en Ethernet. Fast Ethernet de 100 megabits en el 95, de par trenzado y fibra óptica. En el 98, que aquí lo llegamos a conocer, esta velocidad gigabit, como en el 2, lo empezamos a implementar como en el 2002, algo así, un par de años muy, muy retrasados aquí nosotros. A mí me tocó, ¿no?, aquí en Mazatlán, lo que es el gigabit. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Anteriormente el gigabit no traía una opción de lógicamente el cambiar el cable directo a cruzado, a hacer el puente lógico. ¿Por qué? Porque algo le sucedió y no hacía el switcheo a nivel interno. Entonces ya viene la nueva versión
la nueva versión, bueno, en el 99, gigabit Ethernet por par trenzado. En el 2002 llega el 10 gigabit por fibra óptica, y así nos vamos hasta el 2006, 10 gigabit Ethernet por par trenzado, y hasta acá llegamos. Entonces, aquí es donde nosotros, en el 2006, aquí ya el cable, él ya empieza a leer cuando una computadora está conectada a otra computadora, o que el cable está conectado a un router, o que el cable está conectado a un switch, ya hace el switcheo automático. No sé si los que, por, Olegario, te tocó utilizar los cables cruzados para comunicarte entre computadoras. No, no se te escucha. No, sigue igual el audio, no se te escucha. ¿Me escuchas ahí? Ya. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cómo era físicamente el cable cruzado? Ah, bueno. El cable cruzado, ya ves que el normal, el directo, es blanco, naranja, naranja. Blanco, verde, azul, blanco, azul. Verde, blanco, café, café. Entonces, se hacía el directo con esa combinación, y los otros que te cambiaban eran el blanco, el verde y el azul, son los que te hacían el cambio. Sí, alguna vez lo vi, pero no estoy muy familiarizado con redes. Yo soy ingeniero en electrónica, pero no me tocó trabajar con redes. Es un área que desconozco, la verdad, José. Ah, bueno, mira, entonces... es lo que tenemos, ¿no? Yo pensé que lo habías utilizado, pero lo que hacían antes, para comunicar dos computadoras, tenían que hacer un cable cruzado. Entonces, ahorita el ejemplo está en de que ustedes agarran un cable directo de la misma combinación de colores y la conectan a una computadora y funciona, y lo agarran y lo ponen cruzado y va a funcionar. Siempre y cuando las computadoras tengan una dirección IP estática, ¿no? Y compartan una carpeta, se va a hacer comunicación. Era lo que les decía. Entonces, en esta última modificación, ya se cambió todo. Incluso siguen trabajando los fabricantes de Cisco, las diferentes compañías, porque no sé si recuerden que antes, si ustedes conectaban un router, un módem, a un router, y que en ocasiones no les funcionaba. ¿Por qué? Porque te decían, no, es que tiene que ser un cable cruzado. A mí me tocó con unos modem de Megared, con otro router, no recuerdo, unos router así de, creo que eran Dell, Intel, no recuerdo qué eran, que se tenía que hacer el cable cruzado para que funcionaran. Y ahora ya todo es directo, ya como uno deje el cable, ya funciona, no hay problema, siempre y cuando tengan comunicación los puertos. Entonces, aquí es la parte de lo que se ha dado, ¿no? En la parte de la encapsulación y cómo ha ido funcionando la evolución de lo que es el Ethernet. Entonces, se ha ido cambiando, han ido creciendo las velocidades, el estándar sigue siendo el mismo, el 802.3, pero pues con algunas adecuaciones AN, AE, ya dependiendo, ¿no? Las nuevas modificaciones que se le van adecuando. Pero pues sí, las velocidades ahorita ya quedan en los 10 gigabits. Entonces, aquí pues ya tendríamos que tener una red estructurada o una red cableada con categoría 6. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues es una red en donde el núcleo del cobre pues ya es un poco más grueso, y que soporta pues todavía más transmisión de datos, o en este caso soporta más conductividad de electricidad, ¿no? Porque a final de cuentas es electricidad o impulsos electromagnéticos los que están pasando por la red. Entonces, esto es lo relacionado a lo que es la parte de la cronología, la evolución de lo que es el Ethernet. Y tenemos aquí lo que es un tamaño de la trama. Aquí en lo que es el tamaño de la trama, pues aquí pues nos dice que va encapsulado todo y que tenemos una dirección destino
Ahora, en el estándar, en la dirección destino, ¿cuál va a ser? ¿A dónde va a caer el paquete? La dirección origen, ¿de dónde viene el paquete? Hay 4 bytes para lo que es una etiqueta 802.1Q. En este caso puede ser una VLAN. Hay una etiqueta. Hay un tipo o longitud, datos que se están enviando y una verificación de la trama. Entonces, así es como el paquete sale. Cada paquete, como los que estábamos viendo aquí anteriormente, cada paquetito que sale es como aquí va la trama de ese paquete. Y dentro de estos 4 bytes, que nos dice que tenemos el ID del protocolo, de la etiqueta, la prioridad de usuario, un identificador de formato canónico y un ID de VLAN de 12 bits. Entonces, dentro de esta etiqueta, estos son los elementos que están almacenándose. Se está dando el ejemplo de lo que es una VLAN. Pudiera ser un protocolo, pudiera ser una regla, pudiera ser algo diferente a todo esto. Entonces, es una referencia a esto. Entonces, nos habla aquí sobre el estándar y nos dice sobre el fragmento que se va a enviar dentro de los 64 bytes que se está enviando aquí, en este paquete que está saliendo. Entonces, tenemos aquí lo que es el preámbulo, bueno, los campos de la trama del Ethernet. ¿Y qué nos dice? Que es una trama de 7 bytes. El séptimo, del este, el preámbulo, tenemos un delimitador donde se inicia la trama y es de un byte. Tenemos este de dirección destino, que es de 6 bytes. Tenemos el de dirección origen, que es de 6 bytes. Tenemos el de la longitud, que nos dice tipo de protocolo encapsulado, longitud de trama de 2 bytes. De 46 a 1500, un paquete encapsulado más relleno de ser necesario de lo que nosotros estemos transmitiendo. Y una secuencia de verificación de trama en donde se está forzando a estar viendo si está disponible o no el destino. Entonces, esto sería algo relacionado con lo que son los campos de trama de lo que es el Ethernet. Aquí viene especificado cada uno de ellos. Entonces, le pueden dar a la imagen y pueden ir viendo cada uno de los detalles de los diferentes elementos que van a estar aquí. La dirección destino nos dice que va a tener 6 bytes. Y así, tipo longitud, le damos por acá, va a tener 2 bytes. Entonces, va a ser parte de pregunta de un examen para que se los vayan aprendiendo. Verificación de trama, aquí está. Dice que es de 4, entonces estas dos imágenes hay que más o menos asociarlas para ir identificando. Aquí se cambiaron, los ordenaron un poco, los reordenaron. Y aquí hay una pequeña actividad que esta la van a hacer ustedes. Ahorita pues no nos va a alcanzar el tiempo. Lo que es la numeración en hexadecimal. Ustedes ya hicieron tablas de conversiones de decimal a binario. Hicieron tablas de conversiones también. No, nada más en binario, ¿verdad? Las pasaron para sacar los hosts, las máscaras de red, ¿verdad? Que les corresponde. Y los equipos que van a estar dentro de los de las diferentes redes. Eso lo hicieron en la unidad pasada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, si había decimal. Aquí tenemos el decimal, el valor es decimal. Tenemos el valor de
Espérame, espérame, espérame. Te desactivé el audio. Ah, bueno, entonces. Tenemos aquí. Tenemos los valores en decimal, binario y hexadecimal, donde vamos a entender que el número 15 es representado con una F, el 14 con E, el 13 con D. Aquí tenemos más. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Aquí llegamos al número 10. Pero sí entendieron ustedes por qué cuando se hace el 10 pasa de 0 a en hexadecimal. ¿Sí lo entendieron o nada más lo hicieron la conversión? Bueno. Bueno, pues el 10 simplemente es el A simplemente es el 10 en hexagesimal. Así es. Ya el 11 sería la B, la C sería A, B, C, D, así hasta el F, ¿no? Ajá. Y el 15 es el F y ya vuelve a iniciar. Ok. Entonces, esto sería lo que es relacionado con la numeración hexadecimal. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar nosotros que las MAC address de los dispositivos Ethernet están en hexadecimal. Entonces, es para eso, simplemente para darnos una idea. No nos vamos a meter ahorita con lo que es las direcciones IPv6, no están dentro ahorita de lo que es el programa, ni no lo vamos a tocar de momento el IPv6. Lo vamos a topar ya con el próximo maestro que les dé la siguiente materia. Muy probablemente van a trabajar el IPv6. Ahorita no, con el puro IPv4 vamos a estar trabajando. Entonces, un ejemplo de cómo ustedes pueden saber la dirección MAC address del dispositivo de red de ustedes que tienen en su equipo. Para los que tienen Windows, pues con ventana R, CMD, y le podemos decir ipconfig, y por ahí nos salen infinidades de MAC address, ¿no? A final de cuentas, la que nos interesa aquí, pues es la principal, es le faltó el barra A. Sí. Aquí está. Entonces, por acá van a ver ustedes que tengo VPN, que no sé qué. Tengo muchas cosas aquí configuradas, pero esta es la dirección MAC que estoy utilizando yo aquí localmente, ¿no? Bueno, entonces, esto sería un ejemplo de lo que está diciendo aquí, ¿no? De lo que tienen que hacer ustedes. Dirección física de un host, ¿cómo la voy a identificar? Pues bueno, la voy a sacar por medio del comando ipconfig-a. Entonces, por allá nos va a aparecer la dirección IP, el nombre del adaptador de red. Por aquí dice, creo que no se puede hacer más grande. Para el otro lado, aquí trae un controlador, pone el nombre del controlador de red y pone por acá la MAC address, la dirección IP, la máscara, cuándo recibió la dirección IP y cuándo va a expirar. Pues esto ya son datos del DHCP, ¿no? A final de cuentas, lo que mencionan en redes o lo que es el lease time, un tiempo de renta que debe de haber para los dispositivos que están interconectados. Entonces, acá tenemos en la figura 2, pues, ¿cómo nos pueden salir? Pueden salir con guiones, pueden salir con dos puntos, o pueden salir con puntos. Son las diferentes formas de cómo podemos visualizar. Los que tienen Linux, pues por allá pues existe un comando que se llama IPADDR. Vamos a conectarnos a este.
los que tienen Linux, pues así sería, ¿no? Entonces, este es un servidor MIP. Por aquí está la MAC address. Esta es la MAC address del servidor. Corresponde a esta dirección IP y es un servidor que está ahí funcionando en la escuela. Es un servidor público, es un servidor MIP. Entonces, esa sería la forma en cómo la sacarían de Linux. Y para los que la quieren sacar de Mac, pues con el ifconfig también sería con Mac. Parecido al ipconfig, pero sería ifconfig en Mac. Bueno. Tenemos aquí dirección MAC unicas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En el dibujo este, tenemos un equipo, tenemos un switch, pero a este switch van a llegar una trama de este host con esta MAC address. Entonces, con esta MAC address y el destino, que en este caso pues va a ser el servidor. Es un equipo, un switch, y va a terminar cayendo por acá en lo que es un servidor. Entonces, nosotros vamos a identificar aquí, en la trama esta que se va a enviar, una MAC destino, un origen, una IP origen, una IP destino, datos del usuario y un trailer. Entonces, le damos play. Tengo que enviar una trama al servidor. Entonces, esa sería la parte de unicast. ¿Por qué? Porque ya está identificado y está etiquetado hacia dónde tiene que llegar el paquete. En este caso, ya se conoce la dirección origen y se conoce la dirección destino. Aquí no hay tanto problema porque está dentro de una misma red. Vamos a ver un ejemplo de una dirección MAC de broadcast. ¿Qué es lo que dice? Que por acá tengo un host, ya no le pusieron el número aquí, y que dice que tiene una dirección MAC address. Tiene esta dirección MAC address, el destino, pues por acá está. Y aquí está, no sabe hacia dónde la va a tirar, solamente sabe que va a caer en una red, ¿no? A final de cuentas, que lo va a mandar al broadcast hacia la red completa. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa aquí con la gráfica. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pregunta de examen. Cuando es únicas, el paquete sale etiquetado con un origen y un destino y llega directamente hacia el destino, ¿no? Aquí. No se compliquen tanto. Está sencillo. Únicas es cuando un equipo que contiene una MAC address contiene una dirección IP. Así es, se disparan todos en el broadcast y contiene información del que lo va a recibir. En este caso, cuando es broadcast, no sabe él en dónde lo va a caer, pero hace que le caigan el paquete a todos los dispositivos que están en la red conectados. Entonces, aquí está. Quiero suponer que ya dependiendo para quién vaya el paquete, en el resto de los dispositivos se cancela, ¿no? El paquete se regresa. Así es, como en una gráfica anterior, en una imagen anterior que vimos, que dice la computadora, no, este paquete no es mío, lo omito. Pero ¿qué sucedió allí? Ya el switch ya envió sus paquetes a todos los equipos. Imagínense que es un archivo gigante allí, o sea, no nos imaginemos tanto, pero imagínense que es un archivo grande de unos 200 megas, algo que están enviando, un paquete que están enviando, un correo, no sé. ¡Ay! Bueno, entonces, estas serían las dos diferencias que hay hasta ahorita. Y aquí tenemos multicast. Fíjense qué es lo que pasa. Con el multicast sabemos que tenemos un origen,
sabemos que tenemos un destino y sabemos que tenemos la IP destino. Vamos a darle ¿por qué? Porque se envió el paquete a distintos dispositivos. Aquí se envía en el multicast específicamente a varios dispositivos, no a todos, a dispositivos en específicos. Nosotros ya estamos definiendo hacia qué grupo de equipos vamos a dejar que caiga ese paquete. Aquí está. Profe, pero tienen la misma IP, ¿o por qué caen a los mismos? Es un bloque que tú definiste para enviar el paquete. Es que aquí en las gráficas de lo que es con Cisco, ellos no te definen exactamente el bloque de equipos. Por ejemplo, aquí ellos están diciendo que el multicast dice que va de la 224.0.0 a la 230. Es un número de direcciones IPs que tú ya estás definiendo. Entonces, aquí no vienen en la gráfica definidos las direcciones IPs, pero es desde acá donde tú ya envías el paquete y defines quiénes los van a recibir. Puedes hacer el envío, ¿no? Desde tu equipo por FTP o a diferentes equipos, o transferir un paquete hacia otros equipos. Ahí donde le di aquí. Entonces, este es el multicast, el broadcast, el unicast. Aquí ustedes tienen un laboratorio. No está difícil, está fácil. Solamente seguir las instrucciones para que lo puedan realizar. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a agarrar, fíjense siempre, van a agarrar, aquí les va a dar las indicaciones. ¿Qué es lo que necesitan? Un router, un switch y una PC. Objetivos, información básica de la situación, los recursos necesarios. Recuerden que aquí ustedes deben de seleccionar el Cisco que se les está pidiendo. Si no lo ponen el equipo de Cisco que les está pidiendo, posiblemente no les aparezcan las opciones que se están pidiendo, las indicaciones que se están pidiendo aquí abajo que ustedes pongan. Entonces, esta actividad viene nada más, pueden copiar y pegar, no pasa nada. Es la idea de que copien y peguen, y solamente de que puedan identificar estos dispositivos y que los pongan en la actividad. Y ya acá abajo ustedes van a ir complementando lo que se les pide. El switch mostró la dirección MAC de la PC1, bueno, de la PCA. Si la respuesta fue afirmativa, ¿en qué puerto estaba? Es lo que van a poner ustedes. Entonces, aquí ustedes van a ir viendo. De hecho, aquí está toda la información en lo que ustedes van haciendo, porque les va diciendo qué es lo que hagan. Entonces, solamente deben de ir rellenando con lo que van haciendo parte de la actividad. Y pues bueno, viene la parte de lo que es la MAC y la dirección IP. ¿Qué podemos decir de lo que son las direcciones MAC? Es el identificador de red de cada dispositivo y la físico de cada dispositivo, y la IP es un número que se le asigna dentro de la red a este dispositivo físico. ¿Se puede duplicar? Sí, se puede duplicar. ¿Por qué no? Pues dentro de una red puede haber dos direcciones IPs, pero separadas, dos mismas direcciones IPs, pero separadas con una VLAN. Incluso tres direcciones IPs iguales, pero separadas con una VLAN. De que la 192.168.1.1 esté aquí, la 192.168.1.1 esté acá.
Yo estoy conectado al mismo switch, pero está separado por una VLAN. Esas serían las cuestiones. Entonces, ya por acá nos dice el ejemplo de que cómo estaría la situación dentro de una red local también se genera. Sí, sí, o sea, sí se genera, pero allí tendrías que desactivar las alertas del sistema, ¿no? Porque te va a estar diciendo Windows que existe otra dirección IP con la misma, otra IP duplicada y que se desconecta y no se conecta y eso. Son cuestiones ya técnicas. Aquí ya sale la Nueva Escocia y ya una ciudad en específico con las direcciones, las calles. Entonces, pueden existir diferentes redes, diferentes diferentes MAC address con mismas IPs a final de cuentas. Entonces aquí ya viene una pequeña explicación de lo que es la dirección física y la dirección lógica, ¿no? La dirección física es la MAC y la dirección lógica es la dirección IP que va a tener cada dispositivo dentro de la red. Conectividad de extremo a extremo, MAC e IP. Creo, ok, aquí está dirección MAC de destino, origen, datos trailer, paquete IP encapsulado. Profe, mande. Con la dirección IP se puede encontrar un dispositivo, por ejemplo, y alguien está conectado en un punto y yo en otro, y si yo tengo la dirección IP de él, lo puedo encontrar. Si está debajo de un router, no lo puedes ver. Ese es el problema. Haz de cuenta que tu router tiene una... Tú estás nateando, haz de cuenta, debajo del router, tú ya perteneces a otra pequeña subred. Supongamos que estoy yo con Infinitum, tú estás con Infinitum y tú tienes una IP y yo tengo otra parecida, ¿no? Y te quiero tirar ping a ti, yo no te voy a poder ver porque nuestros routers no están enlazados, no hay un medio que establezca comunicación directa entre nuestros dos routers. Bueno, sí se pueden ver nuestros dos routers, pero no hay una regla que una nuestras dos redes. Okay. Entonces, allí tendríamos que unir nuestras dos redes. Sí, o sea, lo que vería sería la IP pública, es como dicen aquí. O sea, vería la IP pública tuya. A eso, a lo que te digo yo, tendríamos que rutear nuestras dos direcciones IPs, agregar las direcciones IPs. Sí se puede, de hecho sí se puede. En tu router tú puedes agregar mi dirección IP y mi segmento de red que estoy utilizando debajo de él, y yo tengo que agregar en mi router tu dirección IP y tu segmento de red que estás utilizando debajo de él para que se puedan ver. Se pueden rutear dos, se pueden trazar rutas entre dos routers, ¿eh? Es la finalidad, créeme, de los routers, establecer comunicación entre las redes, y eso se puede hacer, con los de Telmex se puede hacer. Hay unos modem que traen, el de Total Play no me he fijado, pero ocupo ver, yo tengo aquí con Total Play, ocuparía ver, pero sí se pueden rutear redes, es la finalidad. Entonces, esto es lo que pasaría aquí, y... con la capa de enlace de datos, bueno, aquí sería ya una gráfica de cómo sale la trama, hacia dónde le envía, cómo se realiza el transporte, los dispositivos que pueden estar conectados para que ese paquete salga de un lado a otro. Pues esto es lo que lo normalmente se hace, ¿no? Porque supongamos que yo te mando un WhatsApp de aquí de mi computadora para que te llegue acá a tu laptop, ¿no? O a tu teléfono. Aquí, pues sí se está ruteando, pero el paquete llega por medio de una aplicación. Pero nosotros pudiéramos rutear, trazar una ruta entre nuestros dispositivos que están aquí, estos dos dispositivos, pudiéramos trazar una ruta. Entonces esto,
Y para esto ustedes tienen una práctica de laboratorio con el QuarkChat para examinar lo que son las tramas de los paquetes que se envían en Ethernet. Aquí tendrán que descargarlo el QuarkChat y realizar esta actividad. Y tienen otra para identificar las direcciones MAC y las direcciones IP. Está completamente fácil. Pueden bajar los archivos de aquí, pero igual, o sea, no se preocupen. Las actividades que están en este punto, en el 2.1, se las dejé aquí, miren. Llegarían hasta aquí. Estas tienen una semana de duración y estas otras van a tener otra semana. Vamos un poco retrasados, pero yo creo que sí, sí nos alcanza el tiempo con, porque es hasta el 12 de febrero cuando terminan las clases. 4 semanas, sí nos alcanza. Entonces, sería hacer estas actividades que están aquí en el debajo del tema del 2.1. Hacer estas actividades hasta aquí. Y ya la semana que viene seguimos hablando de este tema, sobre lo que es sobre estas actividades: administración de los medios, identificación de los dispositivos, prueba de los cables UTP. Aquí no, ustedes son virtuales, ustedes no van a entrar a presencial, ustedes no van a entrar a presenciales. Acuérdense que ustedes son virtuales, todo va a ser virtual. Pero aquí sí, por ejemplo, ¿quién tiene? Sí, la carrera es virtual. ¿Quién tiene herramientas de red de ustedes? ¿Tienen manera de conseguir herramientas de red, cable o algo? Si no tienen, pero sí quisiera que cuando menos se compren unas pinzas para estar probando, para que aprendan a hacer cuando menos los cables, UTP, ponchadoras. Sí, pues es lo que ocupan, cuando menos las ponchadoras. Cable en la escuela yo les puedo dar. En la escuela tengo cable. Sí, son cables y conectores. ¿Por qué? Porque pues, la finalidad de esta materia pues, es de que ustedes a final de cuentas identifiquen aprendan a identificar los dispositivos y que sepan conectarlos, porque es la temática de la unidad, estar conectados, siempre unidos, siempre conectados, es la temática de esta materia. Entonces, tendríamos que buscar la forma de que todos tengan la manera de hacer sus propios cables. Porque si aquí tenemos una prueba de cables UTP, y vamos a hacer cables directos y vamos a hacer cables cruzados. Bueno, como ustedes quieran, si los pueden comprar y conseguir, vayan buscando la manera de comprarse unas pinzas ponchadoras y unos cuantos metros de cables. Y los que quieran, yo les puedo dar en Steren, pueden comprarlos. Compren unas pinzas ponchadoras baratas, no compren las más caras, o sea, unas baratas. Y compren los conectores que ustedes quieran, 10, 20 conectores, para que estén haciendo pruebas. En Steren pueden comprar todo en Steren. Nada más que el cable en Steren les va a salir caro. No sé si se puedan organizar y compren. No, una bobina es mucho. Es más, no batallen. Yo tengo muchos cables. De ahí de la escuela me llevo no sé, todos los días ya van a estar abriendo la escuela, no sé, quien quiera ir ahí les puedo dar cable. Pero yo no voy a estar yendo todos los días, se los puedo dejar abajo. ¿De cuántos hilos es? Es de 8 hilos. Ok. ¿Lo venden ahí en Steren o ahí en la, también enfrente de la plazuela? Martiniano Carvajal, se dedican a la telefonía también ahí, ¿no? Sí, también ellos, sí, y de hecho te lo dejan, creo que te dejan el cable más barato allí, pero igual, o sea, en Steren vas y consigues las pinzas baratas y todo barato en Steren. Sí.
Sí, ahí puedes comprar todo. lo caro son son el cable. Bueno, las pinzas salen como en ciento y feria, pero el cable se me hace caro, pues como nosotros compramos por bobinas de 300 metros, son como, pues sí, igual sale caro, ¿no? Pero es menos, se me sigue haciendo menos. O sea, bobinas de 1400, 1600, 300 metros, pues ya dices, ¿no? Pues me sale más o menos a una cantidad más o menos razonable, a 3 pesos el metro de cable. Entonces, sería que realicen todas estas actividades y vayan viendo el material. Entonces, aquí sería que aquí hay una actividad: configuración de switches capa 3. Capa 3, esta sería con el packet tracer, pero las indicaciones aquí vienen también para que no se sientan desprotegidos o abandonados. Aquí vienen las indicaciones, ya el material trae todas las indicaciones y el archivo que ustedes deben de enviar, creo que es un archivo comprimido. Creo que puse algunos que son .zip y algunos que son, ay, aquí le puse rara. Los voy a cambiar, los que están en zip, los voy a poner en los RAR, los voy a poner en zip. ¿Sí tienen todos el WinRAR o el WinZip? ¿Cuál utilizan más? Yo tengo el RAR. El WinRAR, ok. Bueno, lo voy a dejar en WinRAR. Voy a revisarlas todas otra vez y checamos eso de que si son WinZip o WinRAR. Los voy a dejar todos en WinRAR. Sí, pero pues no sé, hay quienes nada más tienen el Windows instalado y no quiero que batallen y descarguen un virus. Entonces, y cuando andan buscando eso, ahí batallan. Por eso les pregunto, porque el Windows ya por default utiliza el ZIP. Creo que mejor les voy a dejar el ZIP para no batallar. Sí, bueno, miren, ya son las 9:40, creo que cumplimos con el horario. Esta es la actividad más pesadita, nada más esta. La del Packet Tracer, esta es la única actividad que está pesada y se las dejo aquí para que las contesten hasta el día 12. Entonces, de momento sería todo. Ya pusieron ahí. No, se las voy a cambiar a zip todos. Bueno, de momento sería todos y pues nos vemos la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches, profe, nos vemos. Sale, buenas. Hasta luego. Buenas noches.